¿Vale? El otro día, Pedro Bravo, comentarista de este programa, dijo: no me gusta o no hagas más el mono, refiriéndose a Vinicius. ¿Vale? No hagas el mono. En España, es una expresión coloquial, significa no hagas el tonto. En España es no hagas el tonto. Entiendo que hay mucha sensibilidad con este tema, y lo dije el otro día, pidió perdón Pedro Bravo, lo pido yo. Si a ti te ha molestado, te pido disculpas de nuevo. ¿Verdad? Si además eres negro y te ha molestado, te pido disculpas, por supuesto. Y si eres blanco y has sentido que la expresión era desafortunada, te pido disculpas. Porque puede ser una expresión desafortunada, inapropiada, pero no racista. Pero no racista. Sé que es habitual que cuando pasa algo en este programa, pues haya los buitres que estén ahí preparados para atacar. No me importa. Los frikis de las redes, no me importa. Me importa solo que a Vinicius le molestara. O que a cualquier persona, espectador de este programa, le molestara la expresión. Por eso os pido perdón. ¿Vale? Pero decía el otro día Vinicius, en su comunicado, que Europa es racista. No sé si Europa es racista. Creo que no. Creo que hay racistas en Europa. No creo que España sea racista, aunque haya racistas en España. Vinicius, no creo que España sea un país racista. De verdad. Ancelotti lleva más tiempo que tú y dijo el otro día que España no era un país racista. Escúchale más, ¿vale? Date cuenta de que, te darás cuenta de que España no es un país racista. Te lo digo de corazón, ¿eh? De corazón. En Europa, también en Sudamérica, también puede haber en algún país sudamericano donde haya racismo también. Sí, claro. Y machismo y homofobia, claro, en España y en muchos lugares del mundo. Las cosas siguen pasando y desde aquí pelearemos para evitarlas. Lucharemos contra ellas. Cometemos errores aquí, claro que cometemos errores. Estamos en directo 3 horas y metemos la pata. Expresiones desafortunadas, inapropiadas, pero no racistas. Pero no racistas. En lo de las celebraciones y el baile, va por barrios, ¿no? Va por barrios. Lo que hacía, lo hablamos antes, lo que hacía Neymar era provocación, lo de Vinicius no. Bailar no es una provocación, es un signo de alegría, de fiesta, ¿vale? Pero cuando Thiago y Alves bailaron y Puyol esquitó, ¿qué dijimos de Puyol? Grande Puyol. Evitando que se rieran de la afición del Rayo Vallecano, ¿os acordáis? Thiago y Alves bailando. Puyol les agarró y les quitó. Y dijimos, gran capitán Puyol. Hay tanta hipocresía en este mundo. Tanta hipocresía, amigo. Que me da un poquito de asco. Pero pido perdón si te ha molestado.